Yo creo de que la verdadera encuesta es el día de las elecciones. Como le comentaba más temprano a Ernesto López, no está escrito en piedra ese resultado. Tanto así que el bukelismo ha hecho una serie de reformas electorales, una serie de reformas con las diputaciones y las alcaldías, que lo que demuestran es la inseguridad que ellos tienen de esos resultados electorales. Yo confío en que la población va a saber identificar cuáles son las fuerzas que pueden sacarle adelante y va a evitar la consolidación de una dictadura en este país. Pero, ¿y para el partido, para usted, cómo ve ese futuro entonces si fuera del El, bucanismo? eh, nosotros somos un partido que nació antes de que hubieran elecciones libres y limpias. Somos un partido que ha luchado en condiciones desventajosas, como en condiciones más favorables. De manera que si nuestros valores y principios son los que tenemos, que son servir a la población y cambiar la realidad, tenemos hoy más trabajo que nunca porque hay un intento de revertir hasta los más pequeños avances que ha logrado el país. Entonces, se necesitan fuerzas transformadoras y de izquierda que puedan contribuir a detener el intento de esta dictadura neoliberal, que es la que está imponiendo el bukelismo en El Salvador. Lorena, por Lorena, otro yo lado. estaría apostando bastante a diputados y alcaldes, ya que ya se presentó la nueva fórmula, que sería prácticamente la misma, el presidente Bukele con el vicepresidente Ulloa. ¿En qué se esperaría de esa fórmula Bueno, nuevamente? esa fórmula es inconstitucional. La sala de lo constitucional, sumisa producto de aquel golpe de Estado que dieron cuando tuvieron la mayoría legislativa, claro, le debe al patrón una resolución favorable y dijo que se podía reelegir, pero no hay manera de confundirse. La Constitución dice que el presidente dura del 1 de junio al 1 de junio y dice la Constitución literalmente ni un día más. Y más adelante, en el numeral 16 del 131 de la Constitución, dice que la Asamblea tiene que quitar al que se quiera quedar un día más. Entonces, lo primero que hay que decir es de que la reelección es ilegal. Y uno se tiene que preguntar por qué ese partido no es capaz de proponer a otro candidato. ¿Y cuál es el interés de que el mismo clan siga controlando todo? Entonces, yo creo que es urgente realmente que las fuerzas políticas y sociales, progresistas y democráticas de este país avancen en su participación electoral y detengan este intento de consolidar esa dictadura neoliberal. Pero han pasado ya algunos días desde la inscripción de la fórmula del FMLN de Manuel Flores junto con Werner Marroquín. ¿Qué lectura podemos hacer al día de ahora, ya pasando estos días sobre la fórmula? ¿Cómo se ven de cara a las elecciones siendo fórmula única, tengo entendido? Bueno, tenemos internas el 16 de agosto, de julio, perdón. 16 de julio tenemos las internas, después tendrá que venir todo un trabajo de alianzas y vamos a ver cómo se configura el cuadro definitivo, que eso va a venir siendo por agosto, que es donde ya se cierran la inscripción de coaliciones. Lo que sí yo llamo a la población es a que vea con claridad cuál es el futuro que quiere para El Salvador. Si quiere un futuro de terror, cárcel y hambre, como es el que tenemos, aunque se sienta seguro, pero encarcelado, atemorizado y con hambre, o si quiere recuperar un futuro seguro con desarrollo económico y libertades democráticas, que es, para mí, fundamental.